Buenos días, exploradores. Muchas gracias por acompañarnos esta mañana ahora para otro de nuestros programas en español aquí en el acuario. Ahora vamos a estar contando muchos diferentes animales, aprendiendo de diferentes animales, de sus adaptaciones, dónde viven, cómo pasan su tiempo, qué comen. Hay tantas diferentes cosas que podemos hablar sobre de ahora. Entonces, si ahora durante este programa tienes cualquier pregunta, si tenemos una línea de texto, que puedes mandar tus preguntas, tus observaciones a, y ese número es 562-286-1838. Y aquí puedes ver ese número en pantalla. Entonces, otra vez, si estás viendo en vivo este 26 de mayo, vas a querer usar ese número de texto aquí. Y puedes mandar esas preguntas y observaciones en inglés o en español. Está bien en cualquier lenguaje. Pues de esos dos, porque no sé más que esos dos. Pero luego yo aquí puedo hacer esa traducción en vivo. Pero si estás viendo este programa cualquier otro día que no sea 26 de mayo, desde las 10 a 10 y media de la mañana, todavía puedes mandar tus preguntas y observaciones, pero en vez de usar ese número que vemos aquí en pantalla, usar nuestro correo electrónico. Y ese correo electrónico es lite@lbaop.org. Pero otra vez, si están viendo en vivo, les invito a que manden textos a esta línea, a este número que tenemos aquí en pantalla. Así también yo puedo hablar sobre las cosas de que te interesan a ti, y responder cualquier pregunta que tienes. Pero como estaba mencionando, ahora vamos a estar contando. Hay tantos diferentes animales que viven allá afuera en el mar. Hay tantos diferentes números, miles y miles de números que existen también. Entonces, aquí nomás los traje una exhibición que tenemos aquí en el acuario, nomás para que vean la cámara, porque yo ahora sí estoy muy, muy feliz de que están esos animales viviendo aquí en el acuario. Pero aquí los acaba de poner Dana en la cámara una estrella de mar. Entonces, ¿cuántas estrellas de mar hay en esta foto? Una, ¿sí? Pero ahora les quiero llamar su atención a una cosa diferente de esa estrella de mar, que son sus brazos. Entonces, sus brazos van a ser todas esas partes de que ven aquí. Les voy a dar un momento. ¿Cuántos brazos cuentan? Entonces, vamos a ver. Tenemos uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces tienen cinco brazos estas estrellas de mar. Y ahora, nomás para que podamos ver estos números, también voy a estar escribiendo los números. Entonces, si quieres escribir los números y practicar tus números de este modo, también me puedes acompañar haciendo esto. Entonces, aquí voy a escribir el número 5 ahorita. Entonces, voy a hacer el número y luego aquí voy a hacer el número 5. Y luego, si quieres, y si lo estás haciendo, puedes dibujar una estrella de mar. Puedes ver mi estrella de mar, posiblemente no se ve como una estrella perfecta, pero el punto es que estemos tratando, ¿sí? No soy ningún artista, pero aquí, entonces contamos cinco de esos brazos en esa estrella de mar. Entonces vamos a regresar a esa estrella de mar y vamos a poder hacer más observaciones sobre ella. Entonces vamos a ver esa estrella de mar otra vez y vamos a poder ver unas diferentes cosas. Entonces, hay que quitarme de la cámara otra vez. Entonces, ¿qué anotan de esa estrella de mar? Entonces, posiblemente estás viendo los colores. ¿Y qué colores son las estrellas de mar? Vienen en tantos diferentes colores este animal. Entonces, los colores que estamos viendo ahorita son como un morado, un rosa, luego vienen en colores como naranja, amarillas, moradas. Entonces, si tú tienes un favorito color, las estrellas de mar típicamente vienen en ese color. ¿Sí, Dana? Entonces, me acaba de compartir mi compañera de trabajo, Dana, un dato muy curioso. Es de que esta estrella de mar huele a ajo. Eso yo nunca lo he escuchado antes, pero sí. Yo creo que todos sabemos cómo huele el ajo, entonces si tú ibas a querer oler esta estrella de mar, huele a ajo. Si quieres, ahorita puedes ir a agarrar un ajo de tu refrigerador o tu cocina y hacer y tú puedes pretender que estás oliendo a la estrella de mar. Entonces, sabemos sus colores, sabemos su olor. ¿Qué otra cosa ves? Estábamos hablando de esos brazos, ¿sí? ¿Cómo crees que usan estos brazos? ¿Para qué los usan?
¿Por qué necesitan tantos brazos las estrellas de mar? Unas estrellas de mar tienen cinco brazos, como la que estamos viendo. Unas tienen seis, siete, ocho. Otras tienen como 20, 25. Entonces, ¿para qué creen que usan estos brazos? Hay otra cosa en esta estrella de mar que les quiero llamar su atención a, que posiblemente ya lo han visto. Son estas partes de aquí. Y aquí estamos viendo esta parte de la estrella de mar. Deja quitarme de la pantalla, pero estas chiquitas cosas de que estoy apuntando a, las puedes ver sobre toda la parte detrás de la estrella de mar. Y eso lo que se llama son pies ambulacrales. Entonces, si quieres, puedes estar diciendo eso, son pies ambulacrales. Entonces, esos pies los usan en muchos diferentes modos. Entonces, les voy a dar un momento para que piensen, pues, ¿cómo crees que los usan? Y aquí estamos viendo en un video y posiblemente te da unas ideas. Y si tienes cualquier idea, las puedes mandar a nuestra línea de texto que tenemos. Entonces, ahorita, ¿dónde puedes observar? ¿Dónde está la estrella de mar? Ser una piedra, ¿sí? Entonces estamos viendo que está pegada a una piedra ahorita. Entonces puedes ver el modo que se agarran todos estos chiquitos pies. Entonces alguien está preguntando ahorita, que es un perfecto momento que estamos hablando de estos pies, es cómo caminan las estrellas de mar. Y los pies ambulacrales son el modo que van a estar caminando. Van a usar esos pies para poder caminar en las superficies, en las piedras cuando están allá afuera en el mar, que es muy importante para las estrellas. Sí les quiero mencionar que las estrellas no se mueven mucho, pero cuando sí es porque están buscando comida, si se quieren mover de locación, porque ellos viven en diferentes rincones y piscinas costeras. Y aquí en este video puedes ver esta estrella de mar que se está moviendo muy despaciamente. Pero unas estrellas se pueden mover un poco más rápido, pero muchas de ellas no van a estar caminando muy rápido. Entonces, sí, van a estar usando esos pies ambulacrales para caminar. También los usan para respirar. Entonces, el modo que nosotros tenemos nuestros pulmones, jalamos todo ese aire con nuestra nariz y entra en esos pulmones. Ellos jalan la agua con esos pies ambulacrales y luego ellos sacan el oxígeno de la agua. Entonces es algo muy interesante. Otra cosa que pueden hacer es que pueden probar las cosas. Entonces ellos pueden encontrar diferentes comidas y pueden probar con esos pies ambulacrales si es algo que se quieren comer. Y luego sí, se los pueden comer. Ellos luego se comen almejas, caparazones, diferentes caracoles. Entonces vas a estar pensando posiblemente, muchos de esos caparazones son muy fuertes. Entonces esos pies ambulacrales también son muy fuertes. Entonces cuando aquí les damos una almeja todavía en ese caparazón, ellos pueden ir esa almeja y comerse lo que está adentro de allí. Entonces, eso es un modo también en que los pies ambulacrales son muy importantes. Entonces, esa es una estrella de mar que tiene cinco pies. Pero ahora le voy a decir a Dana que ponga una estrella de mar que tiene mucho más que cinco pies, que es la estrella de sol. Entonces, vamos a ver. Le voy a dar un momento a Dana que encuentre esa foto y aquí tenemos la estrella del sol. Entonces, puedes ver primeramente, hemos estado hablando de todos los pies ambulacrales y mira cuántos hay. Hay cientos y cientos de ellos, pero mira cuántos brazos tiene esta estrella del sol. Les voy a dar un momento, si quieren, les voy a dar este juego, si quieren contar cuántos brazos tiene esa estrella, en lo que cuentan eso, si quieren, lo pueden mandar en la línea de texto, si cuentan cuántos pies tiene, hay otras preguntas que han llegado. Me está preguntando Aiden, es que si ellos pueden doblar sus brazos. Entonces, esa es una pregunta excelente, Aiden. Entonces, si pueden doblar sus brazos en diferentes modos, no va a ser exactamente como nosotros, que los podemos doblar así, pero sí son flexibles para que se puedan agarrar de piedras y todas esas diferentes cosas. Y alguien me está preguntando, pues, ¿cómo comen las estrellas de mar? Entonces, ahorita estamos viendo la parte de abajo de la estrella de mar, pero ¿dónde está su boca? Va a ser en medio de todo esto, en la parte del bajo. Entonces, ellos cuando agarran como esa almeja y todo eso, primero las agarran con estos pies ambulacrales y lo pueden abrir. Pero luego, después de ellos, de eso, ellos pueden sacar su estómago. Entonces, vamos a decir, si ahora vamos a ir al lonche juntos, ¿sí? Y ordenamos pasta.
Y luego, con esa pasta, luego yo voy a escupir mi estómago afuera de mi boca y lo voy a poner en mi plato. Y luego, con ese plato, voy a envolver la pasta y luego voy a meter mi estómago en mi boca otra vez y ya está mi cuerpo otra vez. No, sí, eso no se oye muy genial. Pero con las estrellas de mar, eso es lo que ellos hacen. Ellos pueden sacar su estómago de su boca para agarrar esa comida. Y luego, una última pregunta que me preguntó alguien es si ellas muerden. Las estrellas de mar, sí les quiero decir, amigos, no muerden. Sus bocas están aquí debajo de su cuerpo, entonces no están hechas para morder. Sí se pueden comer esos diferentes animales, pero ellos no van a estar mordiendo como luego otros peces pueden ser. Y por eso, teniendo ese exterior que estamos viendo que está muy fuerte y grueso, es muy importante, así para que no tengan tantos depredadores. Pero sí hay diferentes animales que se comen las estrellas de mar, como nutrias marinas. Luego hay unos peces que les gusta comerse las estrellas de mar también. Y una última pregunta, antes de que les diga cuántos brazos tienen esa estrella de mar, es si alguien va a estar preguntando si las estrellas de sol, esa estrella, son las más poderosas estrellas allá afuera en el mar. Entonces, iba a decir que es una posibilidad muy grande. Es una estrella muy gigante que estamos viendo cuando estamos viendo esta estrella de mar. Y también puedes ver todos esos brazos y todos esos pies involucrales. Entonces, ellos sí se pueden comer hasta diferentes estrellas de mar. Entonces, hay estrellas de mar más chicas que ellas se pueden comer allá afuera en el mar. Entonces, sí, iba a decir que hay una muy grande posibilidad de que esa es una de las estrellas más poderosas, se me está trabando la lengua, pero posiblemente también hay una estrella que todavía no hemos descubierto. Pero vamos a ver, si ya contaste todos los brazos de esta estrella, deja contarlas yo bien rápido y les voy a decir cuántos brazos tiene esa estrella. Hay 18 brazos en esta estrella. Entonces, si tú sabes diciendo, hay 18, Cintia, ¿por qué te estás tardando tanto? Es porque perdí mi lugar y le tenía que contar otra vez. Pero sí, tiene 18 brazos esta estrella que estamos viendo aquí. Entonces, primero vimos una estrella que tenía 5 brazos y ahora estamos viendo una que tiene 18 brazos. Y usan esos brazos en muchos diferentes modos, como estamos hablando de. Entonces, esto fue en esta estrella que hicimos ahora, que tiene esos 5 brazos. Si quieres, enséñame con tus dedos los 5 dedos para esos 5 brazos y dile adiós a esa estrella de mar. Y vamos a ver qué número los va a poner Dana next. Dana ahorita y luego cuántos vamos a tener que contar. Oh, entonces ella los ha puesto un animal muy, muy lindo que son las nutrias marinas. Entonces vamos a ver y vamos a contar las nutrias marinas. Tenemos una, dos, oh, ya se quitó la otra. Teníamos tres en la foto, ¿sí? Entonces vamos a escribir ese número tres otra vez. Y ahorita regresamos a ver más de las nutrias marinas. Entonces aquí ya llegamos y vamos a otra vez nomás poner el número 3 y luego si quieres también lo puedes escribir 3. Y sé que estábamos viendo las nutrias marinas, pero las nutrias marinas son difícil para dibujar. Entonces, más mejor, en vez de una nutria marina, yo voy a dibujar una de sus favoritas comidas, que es un erizo. Entonces, así yo me voy a recordar de una nutria marina. Entonces, el número 3, porque estábamos siendo la nutria marina, y vamos a hablar un poco sobre los erizos en un momento. Pero vamos a regresar a ver esas nutrias marinas, porque son animales muy, muy lindos, ¿sí? Entonces, vamos a ver cuál nutria marina los pone Jane y podemos ver cualquier observación y si tienes cualquier pregunta, también las puedes mandar. Entonces, hay que quitarme de la pantalla porque tenemos este video aquí de las nutrias marinas y puedes ver que están comiendo. Entonces, ¿qué estás viendo de lo que están comiendo, el modo de que comen? ¿O qué para ti se ve especial de esas nutrias marinas? Y les voy a dar un momento para que puedan hacer sus observaciones y si las quieren compartir, las pueden mandar. Y vamos a seguir viendo este video. Pero estoy viendo que ahorita me acaba de llegar una pregunta de Manuel y él me está preguntando si las estrellas de mar
pueden nadar. Y si sí, ¿cómo? Entonces, las estrellas de mar no nadan como los otros peces. En vez de ellos van a estar usando los pies embriacales para poder moverse sobre las piedras y diferentes cosas así. Entonces, sí, no van a nadar en el modo tradicional que nosotros los imaginamos, pero sí se pueden mover. Entonces, ahorita que ya hemos sido unas observaciones en esas nutrias marinas, ¿qué notaste sobre ellas? Como estaba diciendo, vimos que estaban comiendo y luego si estabas viendo debajo de ellas, viste todo este hielo que ellos han acostado en también. Aquí tenemos una foto de una nutria marina comiendo. Ahorita se está comiendo un cangrejo. Esa nutria marina obviamente no vive aquí en el acuario como las otras que estamos viendo. Entonces, esto es en su hábitat. Regular que está allá afuera en el mar. Entonces, ¿qué anotas que posiblemente es un poco diferente de ese contrario a ese video que estamos viendo? Entonces, en el video que estamos viendo, posiblemente viste hielo. En esta foto que estamos viendo ahorita, ¿hay hielo en esta foto? No, nomás estamos viendo mucha agua. Entonces, eso es algo muy curioso, ¿sí? ¿Por qué les damos hielo a las nutrias marinas que viven aquí en el acuario? Entonces, si has estado viendo en la nutria marina, algo que vas a ver es toda esta pelusa que tienen por todo su cuerpo es muy, muy gruesa. Si tú haces un chiquito círculo con estos dos dedos, tu dedo gordo y el dedo que está al lado de él, esto aquí es como una parte de la nutria marina puede tener hasta 1 millón de pelos dentro de ese chiquito círculo. Entonces, imagínate qué grueso está. Y aquí yo tengo un pedazo de su pelusa que les puedo poner en mi cámara de exploración para poder darles hasta una más mejor idea de qué gruesa está esta pelusa que estoy hablando de. Entonces, aquí vamos a ver. Me voy a acercar. Ay, me acerqué bastante. Denme un momento, amigos, en lo que alegro esto. Y puedo alegrar la luz y todo esto para nosotros. La cámara que tenemos para la exploración, sí le gusta explorar, pero es un poco lenta. Entonces, un momento en lo que alegro todo esto. Pero aquí, esta pelusa que tenemos es una adoración y por eso les vamos a enseñar sobre esas diferentes cosas. Pero posiblemente no se va a poner más mejor que esto, es lo que estoy viendo. Pero nomás les quiero enseñar esta pelusa y qué gruesa está. Entonces, deja subir mi dedo un poco. Les voy a mover la pelusa para que puedas ver. Si muevo todos esos pelos a un lado, hay más y más pelo. Nunca se acaba este pelo que estamos viendo de la nutria marina. Entonces, te puedes imaginar qué tan gruesa está este pelo que estamos viendo ahorita. Entonces, este pelo es muy importante para las nutrias marinas porque ellos son un caso muy especial entre los animales que ellos no tienen gordura. Entonces, los diferentes animales marinos como las ballenas, los delfines y también mamíferos que viven en la tierra como nosotros tenemos esa gordura, sí, aquí les estoy enseñando a ustedes la mía. Y ellos tienen, nosotros y ellos tienen eso para mantenerlos caliente, pero las nutrias marinas no tienen eso y por eso la pelusa es muy, muy importante para ellos. Pero teniendo tanta pelusa que está tan gruesa que te mantiene tan caliente, entonces es muy importante que tú puedas mantener tu cuerpo en una temperatura buena. Entonces, por eso aquí en el acuario les damos a las nutrias marinas hielo, así para que ellos puedan mantener esa temperatura de su cuerpo bien cuando están afuera del agua. Y aquí en este video puedes ver una nutria marina limpiando toda esa pelusa que tiene sobre su cuerpo. Y me está preguntando García, ¿por qué tienen tanto pelo? Entonces, como estábamos hablando, es para mantenerse calientes porque ellos no tienen esa gordura. Va a ser muy importante mantenerse calientes cuando están allá afuera en el mar, porque esa agua que viven en son en bosques de algas marinas, puede estar hasta 50 grados a 60 grados. Entonces, por eso esa pelusa es muy, muy importante para ellos. Otra cosa que hacen, porque no tienen esa gordura, aparte de teniendo esa pelusa que es muy importante para ellos, es comen tanta comida esos animales. Ellos comen aproximadamente 25% de todo su peso cada día de su vida. Entonces, vamos a decir. Entonces, vamos a decir, voy a pretender que yo peso 100 libras. Entonces, si yo peso 100 libras, yo iba a tener que comer 25 hamburguesas, que pesan
un cuarto de una libra cada día de mi vida. Entonces, ¿se puedes imaginar eso? No, 25 hamburguesas que pesan una libra. Perdóname, matemáticas. Pero eso te da una idea de cuánta comida están comiendo esas nutrias marinas. Y como estaba mencionando, una de sus comidas favoritas, la podemos ver en la pantalla ahorita, son los erizos. Entonces, ellos sí se pueden comer cangrejos, como la foto que estamos viendo, almejas también, como en el video. Pero esta comida que estamos viendo aquí son los erizos, y esa va a ser una de sus favoritas comidas. Entonces, los erizos son muy curiosos, pero algo que posiblemente estás anotando los erizos ahorita son todas esas espinas que tienen en todo su cuerpo. Entonces, ¿cómo es que se comen esos animales las nutrias marinas? Entonces, ellos pueden usar diferentes herramientas. Entonces, luego, ellos pueden encontrar diferentes piedras o palos, diferentes cosas así. Y esa, toda esa pelusa que hemos estado hablando de, hace diferentes como chiquitas bolsas y pueden meter allí piedras, comida para comer al rato, pero ellos van a encontrar una piedra, así cuando encuentran un erizo, pueden abrir ese erizo y comerse la parte de en medio. Entonces, eso es un modo que las nutrias marinas tienen una adaptación muy especial para poder sobrevivir. Entonces, ¿has oído esa palabra antes? Adaptación. ¿Qué significa esa palabra? Entonces, el modo que yo pienso de una adaptación es algo especial que tiene un animal para poder sobrevivir en su hábitat y en el lado que los puedes encontrar en el mundo. Y por eso luego, hasta si vamos a decir, un animal que nosotros conocemos muy cercamente son los pájaros. Un pájaro que vive aquí en Long Beach va a tener diferentes cosas especiales para sobrevivir en esa parte del mundo, aún vamos a decir a un pájaro que está viviendo en Cuba. Entonces, puedes empezar a pensar en cosas así, en que diferentes animales van a tener muchas diferentes adaptaciones y cosas especiales para que puedan sobrevivir allá afuera en la tierra, en el mar o donde los puedes encontrar, posiblemente los dos. Entonces, por eso las nutrias marinas saben cómo comer esas diferentes animales con esas diferentes herramientas. Y veo que me acaba de llegar unas últimas preguntas de las nutrias marinas. Entonces vamos a ver si Dana los puede poner cualquier foto de una nutria marina y luego vamos a responder esas últimas preguntas que tenemos aquí. Adiel me está preguntando, ¿cómo es que nadan las nutrias marinas? Entonces, las nutrias marinas, sí les quiero decir, no son nadadores muy buenos. Entonces, ellos luego cuando los vemos en la exhibición que tenemos aquí en el acuario, si has visitado antes o si visitas un día, ellos les gusta ver que nadan muy buenos, pero no, ellos también no bucean tan abajo del mar. Entonces, ellos van a estar comiendo cosas, como estaba mencionando, las estrellas de mar, cangrejos, almejas, diferentes cosas así. Entonces, algo que vamos a ver sobre todas esas diferentes comidas es que esas comidas no se mueven mucho. Entonces, esta razón, otra razón en que se comen comidas así es porque ellos no son fuertes nadadores. Entonces, comiéndote cosas que no se mueven mucho, es algo que les ayuda a no estresarse, pero también no gastar tanta energía, que va a ser importante para este animal, así para que no gasten la energía que ganan de toda esa comida que se tienen que comer cada día. Y alguien me está preguntando, es que si la mayoría de su mayoría de tiempo es en la tierra o en el mar. Entonces, sí les quiero decir que las nutrias marinas luego, si están allá afuera en el mar, nunca salen a la tierra y nomás pasan todo su tiempo dentro del agua. Los videos que tenemos aquí en el acuario, sí sé que los podemos ver adentro del agua y también en la tierra que tenemos aquí en nuestra exhibición. Pero muchas nutrias marinas nunca salen de la agua. Entonces, la tierra para ellos es un lado que no conocen mucho y también iban a tener que regresar al agua. Entonces, no les beneficia mucho salir de esa agua. La razón que lo hacen aquí en el acuario es porque ahí pueden dormir, pero especialmente porque no se tienen que preocupar de depredadores. No se tienen que preocupar si se están durmiendo allí en la tierra y las piedras que tenemos, de que alguien va a venir o un animal va a venir y se los va a comer. Entonces, por eso se sienten salvos siendo esto aquí.
pero allá afuera en el mar, eso no es normal para ellos. Y para nomás hablar un poco sobre más sobre su cuerpo, si tienen esos brazos y esa cola de allá atrás, ese es el modo que ellos pueden navegar allá afuera en el mar y poder nadar un poco cuando están allá afuera. Y si visitas el acuario, sí se pueden jalar de diferentes modos en esas piedras. Entonces, hablamos sobre esas nutrias marinas ahora. Teníamos tres de ellas que contamos. Entonces, otra vez, enséñame el número tres. Pero vamos a ver qué último número vamos a hacer y vamos a ver qué animal nos va a poner Dana. Entonces, vamos a ver qué tiene para nosotros. Entonces, hablamos un poco ya sobre los pájaros. Entonces, ahorita vamos a hablar un poco más sobre las adaptaciones. Pero aquí tenemos uno de nuestros pájaros que vive aquí en el acuario, que es nuestro bobo pata rojas. Pero otra vez, ¿cuántos tenemos? Tenemos uno, ¿sí? Entonces, antes de que hablemos más sobre ellos, quiero escribir este número que tenemos para nuestro número uno. Entonces, vamos a ver. Aquí vamos a ir. Entonces, deja sacar mi cámara otra vez porque la tenía muy cerca porque estábamos viendo esa pelusa. Entonces, tenemos aquí, voy a escribir el número uno. Y luego voy a escribir la palabra. Y sé que estamos hablando de un pájaro. Entonces, vamos a ver. Posiblemente puedo nomás dibujar. Entonces, posiblemente nuestro pájaro aquí en el acuario está un poco más bonito que mi dibujo. Pero eso nos da una idea del modo que se ve el pájaro. Entonces, vamos a regresar más ahora a la foto, porque la foto está mucho más mejor que mi dibujo que yo hice del pájaro. Pero aquí puede ser el bobo patas rojas. Entonces, ahorita sí les quiero decir que estamos viendo un ave marina. Entonces, esta ave va a estar pasando mucho de su tiempo allá fuera en el mar y la mayoría de su vida también. Entonces, ¿qué notas sobre esta ave? Y también puedes comparar esta ave a diferentes aves terrestres que tú has visto cuando has salido a la calle. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué notas sobre ella? Entonces, una cosa que a mí siempre se me resalta a mí cuando estoy viendo estas aves van a ser sus pies. Entonces, puedes ver, sus pies son diseñadas para poder pasar tiempo allá afuera en el mar, para ayudarle a nadar. Si está en la superficie, puede ser con esas patas así y todo eso. Entonces, sus patas son muy diferentes a las aves terrestres, ¿sí? Y eso es porque va a estar pasando su tiempo adentro del agua, pero también sus cuerpos. Sí, puedes ver todas esas plumas en esta ave, pero sus alas de esta ave son tan poderosas. Entonces, aquí puedes ver qué tan largas están esas aves, y sus alas y qué fuertes están. Entonces, sí son muy buen voladores, pero esas alas también son muy importantes para otra razón, como estábamos viendo en este video ahorita. Es porque ellos van a estar, vamos a decir, voy a pretender que yo soy un ave. Entonces, vamos a decir, yo estoy volando en el cielo ahorita, ¿sí? Pero estoy viendo acá abajo en el mar, y o más mejor vamos a ver a ella volar un poco. Entonces vamos a decir, ella está volando en el cielo, pero está viendo allá abajo en el mar para ver si ve una escuela de peces o cualquier cosa así. Entonces luego ella está volando y vamos a decir, ve una escuela de peces. Con esas alas puede envolver todo su cuerpo, así cuando haga esa buceadera que ella va a hacer para meterse al agua, esa ala protege a todos sus huesos para que no se tenga que preocupar de cualquier cosa que se va a quebrar, pero también le ayuda a meterse hasta más al fondo del mar cuando está tratando de alcanzar esas profundidades. Entonces, esas alas también le van a estar ayudando a ella cuando ella está allá afuera en el mar o su especie está tratando de ir a agarrar comida, a veces están tratando de escapar de un depredador, porque ellos sí pues también nadan muy bien. Luego esos animales y especialmente esas aves marinas, sí pueden nadar, sí pueden volar, pero también es como si están volando dentro del agua porque pueden nadar tan rápido. Entonces, eso es un poco sobre este animal. Entonces, con ella tenemos Sula, que es un animal, pero veo que me acaba de llegar una última pregunta.
Entonces, sí, alguien me está preguntando si son buenos nadadores. Entonces, sí, son muy buenos nadadores, que va a ser muy importante para esta ave cuando está agarrando su comida y cuando está pasando su tiempo allá afuera en el mar. Entonces, otra vez, amigos, les quiero decir muchas gracias. Si tienes cualquier última pregunta, todavía la puedes mandar. Vamos a estar en esta computadora por un poco, pero si estás viendo este programa luego, hasta más después, sí les invito a que manden cualquier última pregunta. O observación, si quieres compartir esas cosas con nosotros, a ese correo electrónico que teníamos. Y ese correo electrónico otra vez es live@lbaop.org. Aquí lo puedes ver en la pantalla. Pero maestras y maestros, si otra vez estabas viendo en esos programas ahora, si puedes mandar esos números desde cuántos estudiantes estabas viendo con ahora a este número de texto que tenemos aquí. Esto nos ayuda a nosotros a ver qué partes en esas comunidades están viendo en esos programas, pero también asegura que podemos seguir haciendo esos programas también. Entonces los veo el próximo miércoles a las 10 de la mañana para otro de esos programas en español. Pero les quiero decir muchas gracias y que tengan un buen resto de su día.